Pillow Challenge ha logrado convertirse en uno de los retos virales más populares de redes sociales durante estos tiempos, pues en reiteradas ocasiones hemos tenido la oportunidad de ver varias famosas lucir esculturales figuras a través de una almohada. Y aunque distintas figuras han sido aplaudidas por atreverse a hacer tan comprometedor reto, muchas otras han sido objeto de señalamientos y burlas. Tal vez por su personalidad o apariencia, le han señalado que tal vez lo mejor habría sido que nunca lo hicieran en primer lugar. Entre los retos más controversiales se encontrarían las de figuras como Raúl de Molina, Chiquis, Rivera o Carolina Sandoval, y algunos otros más, los cuales sería categorizado por distintas razones como los peores Pillow Challenge en todo el internet. Pero, empecemos por el principio. El conductor del Gordo y la Flaca, Raúl de Molina, no quiso quedarse atrás con el llamado Pillow Challenge, el cual consta en posar sin nada de ropa y solo cubriéndote con una almohada y un cinturón. Sin embargo, la fotografía donde realiza el reto no fue del agrado de muchos de sus seguidores, quienes no se tocaron el corazón para llenar la sección de comentarios de mensajes negativos por su aspecto. De hecho, esta sería la primera vez que un caballero perteneciente al medio del espectáculo participe en el Pillow Challenge, pero todo parece indicar que el éxito que este reto ha tenido en redes sociales motivó a Raúl de Molina, conductor del Gordo y la Flaca, a hacer su propia versión. A través de su cuenta de Instagram, el famoso conductor sorprendió a todos sus seguidores al compartir su propia versión de este reto viral e informó que durante la emisión de su popular programa hablará de cómo es que se animó a realizarlo, ya que ningún hombre lo había hecho antes. En la imagen se puede observar cómo Raúl de Molina ha posado frente al lente de la cámara luciendo solamente una almohada de color blanco, la cual sujetó a su cintura con un cinturón. Se sabe que la fotografía fue tomada desde el interior de su casa debido a que detrás de él se aprecian varios cuadros colgados en la pared. Sus seguidores no podían creer lo que estaban viendo en sus redes sociales, quienes aprovecharon la oportunidad para dejarle cientos de comentarios en su publicación de Instagram. Lily Estefan, quien es sorprendida por la audacia de Raúl de Molina y a modo de broma le reclamó que el reto era convertir la almohada en un vestido y no en una falda como él lo había hecho. Por otro lado, quien tampoco se salvó de los juicios y señalamientos sería Chiquis Rivera, la hija de la diva de la banda. Ella usó una almohada color azul y la acompañó con una cobija color morado para simular una cola. Haciendo el dicho reto, publicó la imagen en su cuenta personal de Instagram como una pose con la cual casi enseñaba su retaguardia. Y es que siempre se ha destacado por su relajada personalidad y por demostrar frecuentemente que ama y está orgullosa de sus prominentes curvas y no teme mostrarlas. Ejemplo de ello es su reciente postal con la que ha dejado con la boca abierta a más de uno, mientras que a muchos otros parecería caerle cierto desagrado. Necesito un bronceado serio, pero no me rajo por loca y porque no tengo otra cosa más que hacer, escribió Chiquis junto a la postal, la cual acumula más de 158 mil likes.
Sí, mi amor, yo también. Sí, me van a ver saliendo hoy en Suelta la Sopa, en cojín, en almohada, y no por una razón que yo esté haciendo el challenge del cojín o el challenge de la almohada. No, mi amor, sino porque ya no tengo ropa. Ya de tanto vestirme en la casa, ya me estoy quedando sin ropa, entonces se. De igual forma, en ropa interior, Carolina Sandoval de Suelta la Sopa deja ver sus difusas curvas haciendo el Pillow Challenge. Carolina Sandoval es una mujer excéntrica que tiene el cariño del público por decir las cosas de frente. La presentadora de Suelta la Sopa no tiene pelos en la lengua y eso hace que tenga una gran conexión con sus admiradores. La Venenosa siempre hace contenido en su Instagram para entretener a sus fans y recientemente se vio haciendo el Pillow Challenge. Este reto, que consiste en ponerse una almohada como si fuera vestido, siendo sujetada por un cinturón. Podrán imaginar que esta tarde yo voy a salir en Suelta la Sopa así como me están viendo, porque mi amor, uno se va quedando sin ropa. ¿Usted qué cree? Que Carla Birbrager, quien me viste a mí todos los días en Suelta la Sopa durante todos estos 6 años, mi amor, eso es ropa y ropa y ropa y ropa y ropa. Ustedes no me preguntaban, ay, que. Sandoval aseguró a sus seguidores que no se trata de un reto su atuendo, ya que se le había acabado la ropa. La estrella de Telemundo también aseguró que así se iba a presentar en el programa de chismes. En el video, Carolina se deja ver en ropa interior con una almohada cubriéndola. Cabe mencionar cómo otros famosos como María León y Maribel Guardia, entre otros famosos, se unieron a este reto viral. Y es que en estos momentos estamos haciendo todo lo que podemos para mantenernos activas y no aburrirnos. Ustedes no me preguntaban, ay, que tú nunca repites ropa, que qué haces con la ropa. Bueno, mi amor, ahora me sale almohada, ahora me sale cojín con cinturón, porque te voy a explicar una cosa. Mira, hasta me puse a tacones. Esto es tendencia, pero para mí es una salvación. Prepárense, que esta tarde Suelta la Sopa se hace así en cojín, mi amor. Ya sea bailando en TikTok o viendo cómo Bárbara de Regil entrena. Siempre hay algo nuevo en la red para probar y subirse a la ola de las tendencias. Un ejemplo de esto es el famoso reto del Pillow Challenge o el reto de la almohada. Leer también, el Pillow Challenge arrastra en Instagram y TikTok. Descubre de qué se trata. Publicidad. Ya varias celebridades han hecho su participación en este divertido challenge, el cual ha sido el favorito de las famosas y las más fashionistas. Por ejemplo, Regina Castro, hija de Angélica Rivera, ya participó con una increíble foto y también En Camila Sodi cojín, y porque Geraldine es que Bazán. déjame irme peinando, porque ya yo estoy lista de mi ropa. O sea, ya yo nada está cogiendo, ¿qué te vas a poner, Carolina? Porque, mi amor, dime, hay una austeridad hasta de ropa. O sea, yo te voy a explicar una cosa. Como no me lavé el pelo ayer, como ven, claramente, yo no me voy a lavar el pelo todos los días. Sin embargo, en esta ocasión traemos a dos celebridades que nos encantan y se trata de María León y Maribel Guardia, quienes con mucho gusto hicieron su Pillow Challenge de una manera muy singular. Si tú también quieres hacerlo, ¿qué esperas? Tan solo necesitas tu almohada, un cinturón y lucirás perfecta para llevar esta increíble tendencia. Puedes jugar con los accesorios y peinados. Es el mejor momento para divertirte y sacar ese lado fashionista que tienes al aire. Cuéntanos tú qué piensas. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte al canal. Yo me voy a meter el pelo. No me estén viendo, manas, nada que no sea el pelo. No sean atrevidos. No sean atrevidos y atrevidas, que todo el mundo está haciendo el challenge que está de moda por el tema de la almohada. Yo lo estoy haciendo por necesidad, porque uno no tiene ropa para 365 días del año vestirse. Entonces no vayan a pensar que me estoy quejando, porque yo sería incapaz de estarme quejando. Pero esto de salir así no.